Entrevista para toda velocidad, estamos junto a Jorge Ferreira Basso. La verdad es que, bueno, Jorge, muchísimas gracias por invitarnos a esta exposición, que, bueno, exposición propia, exponiendo lo que son los dos artes que pudiste crear a lo largo de tu vida, ya sea competición, calle y también las pinturas. Bueno, sí, es un gran gusto que hoy me estoy dando, porque aquí está toda mi obra. Y como dije antes, durante la semana me ponía el sombrero de trabajar en Opel, sí. Y ser uno de los jefes de diseño, y sábado, el domingo, me ponía la gorra de pintor y ahí le dábamos, claro. Exactamente. Acá podemos ver, bueno, un poco lo que fue tu comienzo junto a Autos, en donde, bueno, fueron muy importantes a nivel nacional, y que queremos que nos cuentes también qué podemos ver hoy en día y a lo largo de estos días en esta exposición. Bueno, en esta exposición pueden ver una colección de pasteles sobre papel Canson, que, bueno, hay una obra del año 79, sí. Y hasta el 2005, 2006, que ya me vine a Buenos Aires, y ahí dejé de usar los pasteles y empecé a pintar acrílico sobre tela, que es lo que se ve también aquí. Y bueno, últimamente he pasado de lo que es el impresionismo figurativo al expresionismo figurativo, sí, que donde voy con más fuerza y menos, y también menos más auto. Expresión, claro, donde vas a ver la velocidad y la pasión. Si tuvieras que elegir una etapa de todas las que tuviste dentro de lo que es la pintura, ¿cuál elegirías? ¿Esta última, que es por ahí esta, la que última, más? Última, porque esta yo me libero de todo, no estoy, no pintando, te preocupas tanto para alguien, sino estoy pintando para mí. Y al que le gusta, bueno, que la compre. No es vender para uno, que hice con los pasteles, donde era cosa de que el cliente estuviera contento con lo que yo pintaba. Además, así, una característica que me gusta mucho de vos es que metés todo lo que es lo que vos te interesa por ahí del auto, la más expresión posible, por así decirlo. Por supuesto, por ejemplo, en esta nueva etapa, las ruedas, imagínatelas, yo no las voy a pintar más. Claro, no las necesito. Todos saben que un auto tiene cuatro ruedas. Tiene cuatro ruedas, o sea que lo que vas a ver es una imagen que te mueve, te emociona o no. Eso depende de la interacción entre, en este caso, el pintor o artista y el observador, ¿no? Exactamente. Y también, bueno, pasando de lo que es las obras de arte a lo que son los autos, ¿qué podemos ver acá? Tenemos tres ejemplares donde, bueno, vos tuviste también influencia en ellos. Bueno, está el Chevy 3 que corría Carlos Marinkovich, ese lo diseñé en el año 67, que también se construyó ese año y debutó en el 68. Tenemos una serie 2 que la diseñé en el año 71, sí. Y tenemos el Baufer DB,
porque ese lo diseñé en el 72 y se construyó en el 73. Exactamente. Y si tuvieras que elegir uno de esos tres autos, no podés. Por supuesto. Lo mismo que me digas, elegí un cuadro. Bueno, son, pero si tuvieras así, que contar una particularidad de cada uno, para que nos cuentes y también para que, bueno, nuestros televidentes puedan escuchar o por ahí que no tuvieron tanto en este evento, ¿cuál sería? ¿Vos me estás insistiendo a que elija un auto? No, la particularidad de un auto. De un auto de bueno, cada uno. Obviamente, a mí lo que más me llena en este caso es el Baufer DB, que no solo diseñé los cambios exteriores, sino que el interior es totalmente nuevo. Claro. No tiene ni una... Nada que ver con las otras ediciones. Nada con la Coupe Chevy. Uh-huh. Es todo diseño mío. Exactamente. La verdad es que, bueno, tuvimos oportunidad, por suerte, el año pasado de hacer la entrevista y la verdad es que, bueno, es un auto que lamentablemente hay una edición, pero bueno, nos hubiese gustado que... Es un auto único. Es único y la verdad es que, bueno, muchísimas gracias por la entrevista y también felicidades por tener ese único auto acá en esta exposición, obviamente una de tus grandes obras a lo largo de tu historia. Así que, bueno, para finalizar, ¿algún comentario que quieras dar sobre esta exposición o también que lo quieras dar a los televidentes? Bueno, invitarlos a todos los que quieran venir a verla, va a estar hasta el 2 de junio. Tienen tiempo. Y todas las obras están en venta, algunas no, porque pertenecen a una colección privada. Claro. Y hay dos obras que son mías y el resto está todo a la venta. Bueno, muchísimas gracias y esperemos que, bueno, a todos los televidentes que tienen hasta el 2 de junio para ver, la verdad, estos autos y también estas pinturas que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias y también felicidades. Bueno, un saludo a todos los televidentes tuyos que, bueno, te siguen y a mí me encanta poder hablarles. Bueno, muchísimas gracias. Acá una nueva entrevista para Toda Velocidad con ustedes, Jorge Ferreira Basso.